por el uso constante de la vacancia presidencial. Doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Señora doctora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, ministros de Estados que me acompañan, señor gobernador, don Maciste Díaz, señor alcalde provincial de esta hermosa provincia, hermanos y hermanas de toda la región de Huancavelica, a los compañeros maestros que están al fondo, gracias por ese sentimiento. Venimos de ustedes y espero de que, señor ministro, cuando bajemos a algunas regiones, bajando a los ministros, bajando al Estado, al pueblo, hay que coordinar previamente con los líderes, con los frentes de defensa, con las organizaciones, para que en función a ese informe, en función a esa voz auténtica del pueblo, se agende en los GORES, se agende en el Consejo de Ministros sus demandas de los lugares más recónditos del país. Queridos compatriotas, no hay otra forma de entendernos mejor, sino que el gobierno, a través del Consejo de Ministros, juntamente con nuestros hermanos parlamentarios, los alcaldes, distritales, provinciales, el gobierno regional y el gobierno central, tenemos que coger a la necesidad en conjunto. Muchas veces vemos la misma necesidad y el alcalde distrital habla una cosa, el gobierno regional otro, el ministro otro, y se despilfarra dinero y la obra nunca se hace. Entonces tenemos que entender de que si no cohesionamos el trabajo en los tres niveles de gobierno, poco o nada se va a hacer. Señores alcaldes, entendemos también la preocupación suya, la frustración que tienen ustedes como alcaldes de no haber podido cumplido este sueño con sus pueblos por el caso de la pandemia. Nosotros, asumiendo este mandato, también lo primero que hicimos es garantizar la vida y la salud del pueblo peruano. Y por eso que hemos destinado millones de soles, miles de millones de soles, para vacunar al pueblo peruano. Hoy, teniendo ya espacios de salubridad a nivel nacional, hoy con nuestro gobernador, con los alcaldes provinciales y de la mano con las organizaciones, tenemos que inyectar ese presupuesto a lo que claman las autoridades. Y esperamos que las autoridades distritales, provinciales y regionales se hagan las obras de cara al pueblo, invirtiendo el último centavo con la propia comunidad, con los sectores más cercanos a la obra. Yo la veo un poco preocupada a nuestro ministro de Economía cuando nuestro ministro de Salud dice: voy a hacer esto, esto, esto y estas obras. Hay que coordinarla siempre, y por eso creemos importante que tenemos que transparentar las cosas. Y quisiera agradecer a la información última que ya se encuentra en el despacho, en nuestro despacho, ¿no?, para la firma de la autógrafa del proyecto de ley 1212, es decir, 1212, que aumenta en 3.400 millones de dólares, de soles, el presupuesto para el año 2022. 1.080 millones de soles son para proyectos de inversión. Y por eso, llegando ahora mismo, vamos a firmar este proyecto que acaba también de aprobar el Congreso de la República, para darle a los lugares más lejanos del país, empezando por Huancavelica. Señor ministro de Transportes, ponga usted su equipo y toda la disposición de su ministerio para que la realidad, el aeropuerto de Huancavelica, sea una realidad de esta región, porque eso es lo que necesita esta región de Huancavelica, es lo que necesita nuestro pueblo. No pueden estar nuestros alcaldes, los maestros, los dirigentes, los campesinos, los obreros, gastando horas tras horas para llegar a los ministerios, teniendo la posibilidad ya de ejecutar un aeropuerto, construir un aeropuerto en esta región tan importante. Es cierto que Huancavelica, siendo una de las regiones donde nace y donde se ha ejecutado esta central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica del Mantaro, la más importante del país, y a pocas horas hayan comunidades que no tienen el servicio de luz. A trabajar, señor ministro de Energía, que hay que darle luz a estos pueblos que no tienen luz en esta región, que no tienen luz, y que eso lo han dicho nuestros alcaldes. Señor presidente del Consejo de Ministros, agradecerle una vez más, porque
Cada vez que tenemos nosotros un consejo de ministros en Lima, pensando siempre en las regiones. Luego de este consejo, vamos a ir al BRAEN, porque el BRAEN es una región totalmente emergente en el país. Y por eso creemos importante no solamente escucharlas. Ya nos han adelantado nuestros ministros, nuestros alcaldes, el gobernador regional, diciendo estas son nuestras necesidades. No solamente le abramos la puerta a los alcaldes, sino también ustedes tienen que sentarse como ministros y escuchar a los alcaldes. No la encarguen un asesor para que hable con nuestras delegaciones que vienen de tan lejos, con nuestros alcaldes que hacen el esfuerzo de irse a conversar en los ministerios. Ya ustedes están escuchando de cerca, acá mismo en Huancavelica, la necesidad de cada pueblo es emergente, es inmensa la necesidad de los pueblos. Pero compatriotas, desde Huancavelica quisiera manifestarles que estamos apenas 8 meses en esta gestión, cargando una mochila de décadas, esa mochila de olvido, de postergación, y que se siente en la indignación cuando participan nuestros alcaldes. Y la compartimos nosotros, venimos de esta cantera, venimos del pueblo, de este pueblo carente de luz, de agua, de desagüe, de carreteras, falta de inversión, falta de presupuesto para nuestros hermanos agricultores, la capacitación, la tecnificación del agro. Y por eso creemos importante, señores alcaldes, tienen ustedes acá, a este gabinete, a los ministros y a las ministras, para que los escuche y los atienda. Hemos priorizado que se lleve a cabo acá este tercer Consejo de Ministros descentralizado, porque Huancavelica, más que políticamente, se merece ser atendido cada uno de sus pueblos. Señor Premier, el tiempo es apremiante, me hubiese gustado, y estoy seguro que han participado todos los ministros. ¿O hay algún ministro que no ha participado? Todo, ¿verdad? ¿Usted no ha participado? Bueno, entonces son ustedes los primeros que tienen que abrir las puertas a nuestro gobernador y a nuestros alcaldes en los ministerios. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los encargamos a ustedes, también al pueblo, ser vigilante, que la sobra y el presupuesto que se destina a la municipalidad se haga juntamente con el pueblo. ¡Viva Huancavelica! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.